Soplan vientos favorables en la economía de Estados Unidos y sus impactos podrían llegar hasta la República Dominicana, con una diáspora de más de 2.3 millones de personas que representan cerca del 87% de nuestras remesas. Víctor Bautista nos dice de qué se trata en 2 minutos. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy quiero hablarles sobre una noticia que tiene grandes implicaciones para la economía dominicana. La desaceleración de la inflación en Estados Unidos y la posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En junio, la inflación en Estados Unidos mostró señales claras de enfriamiento, con el índice de precios al consumo subyacente aumentando solo 0.1% desde mayo, su menor avance desde agosto de 2021. Esto sugiere que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés próximamente. Para la República Dominicana esto significa varias cosas. Primero, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y el origen del 87.3% de las remesas. Tasas de interés más bajas en Estados Unidos podrían fortalecer la economía, proporcionando mayor estabilidad y quizás incrementando las remesas que tanto benefician a muchas familias dominicanas. Además, un entorno de tasas de interés bajas podría incrementar la demanda de nuestros productos y servicios, estimulando las exportaciones y también el turismo. Es probable que veamos un aumento en la inversión extranjera directa, ya que los inversores buscarán oportunidades de mercados emergentes como el nuestro. Finalmente, la posible depreciación del dólar podría reducir los costos de financiación de nuestra deuda externa, permitiendo al gobierno destinar más recursos a inversión pública y social que tanto necesitamos. Es fundamental que estemos atentos a estos cambios y nos preparemos para aprovechar estas oportunidades económicas que tenemos de frente. La estabilidad y el crecimiento de la economía estadounidense pueden traer beneficios significativos para nuestra nación. Así sea.